algo de cambios que vamos a ver con nuestros hábitos cuando hablamos de temperaturas frías. Recuerde que hay que reforzar el cuidado de la piel, cuidar su estado de ánimo, aumenta el consumo de vitaminas. Esto es sumamente importante. Estas recomendaciones las hacen expertos y también cuidado con su alimentación. Recuerde que durante el frío tenemos la tendencia a querer comer un poquito más de lo que debemos. En la parada del autobús vamos a estar con números muy fríos, pero cielos despejados del transcurso de todo el día, así que las temperaturas tal vez en la tarde estarán queriendo llegar a esos 60 grados. Hoy tengo previsto que las máximas en efecto podrían estar marcando esos 58, 60 grados en gran parte de nuestra área de cobertura gracias a la radiación solar, así que esperemos que sea así. Ahora bien, así está nuestro pronóstico extendido. Recordemos que nuestro viernes tenemos el paso de un sistema frontal. No nos va a estar trayendo mayores efectos realmente para Dallas o para el centro de nuestra área de cobertura. El fin de semana va a continuar frío. Más posibilidades de lluvia la próxima semana, así que estamos atentos con esos paraguas para el día lunes con temperaturas en los 50.